Gran parte de la teoría política afirma, y en términos de la teoría del Estado, afirma que el Estado es una estructura de poder, que es co-constitutiva de las relaciones sociales. Vale decir que todo Estado es un Estado para una sociedad, que esa sociedad está compuesta en conjunto de actores sociales. Esos actores sociales, en un sistema capitalista, muy probablemente tengan relaciones contradictorias, y el Estado justamente es el tercero que se presenta como neutral, pero que claramente tiene la función de generar, de ordenar esas relaciones sociales de dominación. Ahora bien, está claro que ese Estado, como estructura de poder, en este plano analítico, en este plano de gran nivel de abstracción, se traduce en un sistema legal, se traduce en un conjunto de símbolos, pero en lo que a nosotros nos importa, se traduce en una estructura administrativa. Y esto es muy importante, porque si bien el Estado no es solamente una estructura administrativa, claramente el impacto en la realidad pasa en gran parte por lo que hace esa estructura administrativa. Vale decir, las políticas públicas las implementa esa estructura administrativa y por ende las políticas públicas de inclusión, las políticas públicas de soberanía política, de soberanía económica, de inclusión social, pasan por las políticas públicas que implementa esa estructura administrativa. Claramente entonces tenemos que ese aparato del Estado tiene que ver con esa estructura de poder, esa estructura de dominación a nivel analítico que es el Estado, y por ende diferentes tipos de Estado tienen diferentes estructuras administrativas. Justamente porque el modelo neoliberal plantea un tipo de Estado muy diferente al que planteamos nosotros, los neoliberales también tienen una propuesta para la administración pública que obviamente es muy diferente a la nuestra. Claramente, los neoliberales plantean que las fallas en la administración pública tienen que ver con la politización de la administración pública y con la falta de competencia que tienen sus organizaciones. Vale decir, si la administración pública en realidad es un conjunto de organizaciones, lo que están planteando es que este conjunto de organizaciones está muy permeado por la política y obviamente tiene un carácter monopólico que le impide la competencia. En ese sentido, los neoliberales plantean estructuras descentralizadas, estructuras bastante chicas y con gran margen de maniobra, vale decir, estructuras de tipo gerencial, donde los gerentes tengan mucha libertad de maniobra, mucha autonomía, y plantean además, como política para la administración pública, la idea de competencia, la idea de generar cuasi-mercados. Plantean además la participación y plantean la influencia de las TICs, las nuevas tecnologías de comunicación. Obviamente la participación y las TICs son cosas a las cuales nadie se opondría. Realmente el discurso neoliberal tiene esta cuestión que enmascara que en realidad lo que estamos propiciando es una participación claramente individual, un individuo atomizado. Y por el contrario, nosotros planteamos qué cosa. Planteamos, bueno, justamente una administración pública que tenga un claro liderazgo, un claro proyecto de gobierno. Una administración pública fortalecida, que tenga capacidades estatales y que tenga la capacidad de generar políticas integrales y que apunten a un colectivo social, no al individuo separado, no al cliente, como lo pensaba la nueva gerencia pública, que es el modelo neoliberal, sino que plantea el involucramiento, la participación de la sociedad en un término claramente diferente. En la Comisión estamos pensando en una serie de ideas que conforman cómo debe funcionar la administración pública, claramente diferentes. Una visión tecnocrática, claramente diferente de la visión que atomice la sociedad, claramente diferente de una relación que piense que el Estado no debe verse en la economía.